Hola a todos, bienvenidos al canal de Tejidos Yos. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar a este lindo pollito. Es este de aquí. Su medida es de 7 centímetros de altura, tejido con un crochet de 2,5 milímetros. Es muy fácil y rápido de hacer. No se olviden que si realizan sus pollitos me pueden etiquetar en mis redes como arroba tejidos yos en Instagram y en Facebook. En la descripción les dejo mis redes, ya que me encanta mucho ver sus trabajos terminados. Si les gusta, no se olviden de darle una manito arriba, de suscribirse al canal, activar la campanita para que así les lleguen las notificaciones de todos los tutoriales que iré subiendo y de compartir el video para así poder llegar a más personas. Entonces eso es todo, así que comencemos. Los materiales que vamos a utilizar en mi caso es hilo de algodón, color amarillo y color anaranjado. Este algodón me recomienda tejer con un crochet de 3 a 3,5 milímetros, pero yo voy a utilizar un crochet de 2,5. Siempre utilizo un número menos al que me indica la etiqueta para que así el punto me quede más ajustado y no se note el relleno a la hora de armar nuestro amigurumi, ¿no? Aparte de eso, voy a utilizar ojos de seguridad. Estos son de 8 milímetros, son unos ojos de seguridad kawaii. Miren. Y estos son los brochecitos. También necesitaremos marcador de puntos, una tijera o en este caso es un cortahilachas, es lo mismo. Vamos a utilizar también aguja lanera para poder unir las partes y algunos alfileres. Esta torta o pastel yo me la hice para mi cumpleaños y ahora me está sirviendo de alfiletero. Próximamente la voy a subir también en el canal, un tutorial para que aprendan a hacerlo. Ya, entonces esos serían todos los materiales. Ah, bueno, y el relleno, pues, ¿no? El relleno de algodón para poder rellenar el amigurumi. Esos serían todos los materiales, así que comencemos. Para empezar a hacer el pollito, comenzamos con el hilo de color amarillo y vamos a hacer un anillo mágico. La hebra más pequeña va para la parte de abajo y giramos así, cruzamos e ingresamos acá adentro, jalamos hebra y hacemos una cadena. Y adentro de este anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos la hebra más pequeña, que es esta de acá. Jalamos bien. Y esta es la primera vuelta. Nos toca hacer ahora la segunda vuelta. En la segunda vuelta vamos a tejer un aumento en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada punto vamos a tejer dos puntos juntos, ¿ya? Entonces tejemos aquí un punto y otro punto en el mismo punto. Y así vamos a hacer seis aumentos en total, ¿ya? Dos puntos en cada punto. Y al final de esta vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la tercera vuelta, ¿ya? Y en la tercera vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Entonces hacemos el primer punto, lo marcamos y en el siguiente punto hacemos un aumento, o sea, dos puntos en el mismo punto, ¿ya? Y así vamos a seguir tejiendo un punto bajo y después un aumento. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 4 y la serie va a ser de 2 puntos bajos y un aumento. Ya entonces tejemos 1, 2 puntos bajos. Siempre hay que marcar el primer punto que tejemos para no perdernos en las vueltas. Después de los 2 puntos bajos hacemos el aumento. Y así vamos a seguir tejiendo esta serie de 2 puntos bajos y un aumento durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 5 y la serie va a ser de 3 puntos bajos y un aumento. Ya entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo 2, 3 puntos. Y seguimos con el aumento. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de esta vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 6
y la serie va a ser de 4 puntos bajos y un aumento, ¿ya? Entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo acá. 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Esta serie la vamos a repetir por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 7 y la serie va a ser de 5 puntos bajos y un aumento. Ya tejemos el primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo acá 2, 3, 4, 5 y seguimos con el aumento. Esta serie la vamos a repetir por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de esta vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora me toca hacer la vuelta número 8 y desde la vuelta 8 hasta la vuelta 11 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 42 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 11 y volvemos. Miren, ya avancé hasta la vuelta 11, ya agarrando forma. Ahora vamos a hacer la vuelta 12 y la serie va a ser de 5 puntos bajos y una disminución, ¿ya? Hacemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo acá. 2, 3, 4, 5 puntos bajos y para hacer la disminución se agarra solo la hebra de adelante del siguiente punto, la hebra de adelante del punto que sigue y tejemos nuestro punto normal. Así es la disminución. Y vamos a seguir tejiendo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. A ver. Y 5. Y seguimos haciendo la disminución, agarrando la hebra de adelante del primer punto, la hebra de adelante del segundo punto. Y tejemos nuestro punto normal. Y así esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 13. Y en la vuelta 13 solamente vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que en esta vuelta vamos a tejer 36 puntos bajos. Entonces tejemos así un punto bajo en cada punto hasta terminar la vuelta y volvemos. Ahora nos toca hacer la vuelta 14 y la serie va a ser de 4 puntos bajos y una disminución. Ya, entonces vamos a tejer 1, 2, 3, 4 puntos bajos y seguimos con la disminución. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 15 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en esta vuelta vamos a tejer 30 puntos bajos. Entonces tejemos así un punto bajo en cada punto por toda la vuelta y volvemos. Ahora nos toca hacer la vuelta 16 y en esta vuelta vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. ¿Ya? Entonces tejemos nuestro primer punto, seguimos acá 2. 3 puntos bajos y seguimos con la disminución. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 17 y la vuelta 17 y 18 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 24 puntos bajos. Ya, entonces tejemos hasta la vuelta 18 y volvemos. Ahora nos toca hacer la vuelta 19 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Antes de seguir tejiendo, miren, yo ya he rellenado ya para que le vayan dando forma. Y ahora seguimos tejiendo para la vuelta 19. Un punto, 2 puntos bajos y seguimos con la disminución. Esta serie la vamos a repetir igual por 6 veces durante toda la vuelta y al final de esta vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 20
y en la vuelta 20 vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Entonces tejemos un punto bajo, de ahí seguimos con la disminución y esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Miren, antes de seguir rellenando, también le he colocado los ojos de seguridad, ¿ya? Le coloqué en la vuelta 13, contando desde acá, desde donde hemos comenzado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, en la 13 le coloqué los ojos de seguridad con 5 puntos de separación acá en medio, ¿ya? Le colocan igual los broches y ya después siguen rellenando. Ahora nos va a tocar hacer la vuelta 21. Vamos a hacer 6 disminuciones seguidas para después cerrar, ¿ya? Entonces acá hacemos así, una disminución, 2, 3, 4, 5 y 6 disminuciones. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y un poco de hebra para poder cerrar la cabecita. Antes de cerrar por ese agujerito, yo me voy a ayudar con una tijera pequeña. Voy a introducir un poco más de relleno para que me quede acá bien formada la cabecita, ¿ya? Entonces voy a ponerle un poco más de relleno y después ya lo voy a cerrar. Así. ¿Ven? Entonces lo van acomodando y se fijan si le falta relleno o no. A mí me falta un poquito más. Ahora que ya lo rellené bien, vamos a agarrar solo la hebra de adelante de estos 6 puntos. Vamos a agarrar aquí una, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos fuerte hasta que se cerró. Ingresamos por ahí mismo y salimos por la parte de atrás para hacer un nudito y después perder la hebra. ¿Ya? Entonces aquí, para hacer el nudito, agarro una hebrita nada más, cierro, hago el nudo y salgo por otro lado, así, ven que no se nota, y cortamos la hebra que nos sobra y listo. Ya en esta parte ya nos quedó el cuerpo. Ahora podemos ir bordando lo que es la nariz en color anaranjado. Agarramos un poco para bordar la nariz. Aquí, donde termina el ojo, aquí vamos a salir más o menos un puntito más allá del ojo, en esa misma línea. Siempre yo dejo acá un poco de hilo para después amarrarlo y perderlo. Y un puntito más allá también, y vamos a pasar así. ¿Ven? Así. Vamos a pasar dos veces. Así. Miren, si les gusta así la naricita, la pueden dejar así, ¿ya? Pero en este caso a mí me gusta de esta otra manera, entonces vamos pasando así, dando vuelta por todo este hilo que está acá, así. Vamos a seguir dándole vuelta así y lo vamos acomodando, ¿ven? Seguimos pasando así, lo vamos acomodando así hasta terminar toda la naricita.
¿Ven? Así. Así vamos a seguir pasando hasta llegar acá. Miren, acá ya terminé de pasar. Entro por ahí mismo, salgo por el lado donde comencé. ¿Ven? Miren qué linda queda la naricita. Es otra manera de hacerla y también queda muy bonito. Ahora estos dos hilos que me quedan acá, lo que yo hago es hacer dos nuditos. Así. Los corto del mismo tamaño para de ahí perderlo con la aguja lanera. Agarro la aguja, ingreso por ahí mismo donde están saliendo esos dos hilos. Así. Y salgo por otro lado. Los jalo y miren. ¿Ven? Y cortamos lo sobrante. Y listo. Miren, ahí ya se ve muy lindo. Ahora falta hacerle las alitas y las patitas. ¿Ya? Vamos a hacer las alitas ahora. Ahora para hacer las alas vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos la hebra más pequeña y en la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos, ¿ya? O sea, 2 puntos en cada punto. Y en esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Nos toca hacer la vuelta 3 y la vuelta 3 y 4 vamos a hacer solamente un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 12 puntos bajos. Ya, entonces tejemos hasta la vuelta 4 y volvemos. Ahora la vuelta 5 vamos a hacer 6 disminuciones, ¿ya? Entonces tejemos una disminución, 2, acá ya voy 5 y 6 disminuciones. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena. Y dejamos una hebra larga porque vamos a coserlo al cuerpo del pollito. ¿Ya? Entonces de esta hebra de adentro que nos queda, la cortamos. Ahora, de estas alitas hacemos dos iguales. ¿Ya? Ahora para hacer las patas vamos a hacer igual un anillo mágico. Pero adentro del anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Jalamos la hebra más pequeña y en la segunda vuelta vamos a hacer 8 aumentos. ¿Qué quiere decir? Que en cada punto vamos a tejer 2 puntos, ¿ya? Y al final de esta vuelta nos van a quedar 16 puntos bajos. Entonces tejemos así hasta terminar la vuelta y volvemos. Acá ya terminé. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y hay que dejar una hebra larga para poder coserlo al cuerpo del pollito. Igual de estas patitas. Vamos a hacer dos iguales, ¿ya? Y nos quedaría así. Miren, ahora vamos a coser las alitas. Yo acá ya cosí una. Ahora para coser la otra lo que hacemos es aquí lo vamos a cerrar primero. Pasamos así de un lado para otro, ¿ya? Cerrando aquí. Cuando ya está cerrado lo vamos a colocar a un costado. Yo lo he cosido aquí justo a la altura donde está la nariz, más o menos ahí, que quede de aquí donde termina el ojo 1, 2, 3 puntitos, ahí más o menos. A ver, 1, 2, 3 puntitos por acá. ¿Cómo lo cosemos? Agarrando así un punto del cuerpo, pasamos acá un punto de la alita
Seguimos aquí agarrando un punto así del cuerpo. Ahora aquí un punto de la alita, así, un punto del cuerpo y aquí un punto de la alita, así, ¿ven? Entonces nos fijamos siempre que esté a la misma distancia y yo no quiero que quede así, entonces quiero que quede un poquito más pegadito, así que le voy a dar unas puntaditas aquí y en el otro lado, ¿ya? Entonces aquí al costadito también agarrando un punto del cuerpo y un punto de la alita, vamos a coser más o menos hasta la mitad de la alita. Igual siempre agarrando un punto del cuerpo y un punto de la alita, ¿ven? Y ahí ya no se va a alzar. Entonces ingreso acá, salgo más o menos por el otro lado donde está la mitad de la otra alita, ahí, para poder asegurar este lado también, más o menos a la mitad de la alita, ven. Igual acá agarro el cuerpo y la alita, yo voy asegurando y ahí ven, y ahí me queda, ya no se alza la alita, queda bien ahí. Entonces ahora acá ingreso, salgo por atrás para hacer un nudito y perder la hebra, ya. Igual agarramos una hebrita, ingresamos acá y de ahí le escondemos, salimos por otro lado y cortamos la hebra que nos queda. Y miren, ahí ya nos quedaron las dos alitas. Ahora vamos a coser las patitas. Miren, ahora vamos a coser las patitas, ya. Acá yo ya cosí una, solamente he cosido esta parte de acá, de la mitad para abajo, ya, porque acá quiero que quede así sueltito para que se vea así más bonito, queda así la patita. De la misma manera vamos a coser este lado, solamente de la mitad para abajo, donde los he colocado. Miren, acá está el anillo mágico, más o menos ahí donde termina, y en medio nos está quedando el espacio donde está el anillo mágico. Acá donde termina la alita hay dos filas para que más o menos se guíen, y acá igual, una, dos filas, ya, las ponen así las dos patitas y las cosen. Entonces solamente vamos a coser de la misma manera que hemos cosido las alitas, agarrando un punto del cuerpo y un punto, en este caso vamos a agarrar la hebra de atrás. Acá hay dos hebras, ¿cierto? Solo agarramos la hebra de atrás para que la hebra de adelante nos quede así, que se vea más bonito. Y seguimos agarrando acá un punto del cuerpo, así, y la hebra de atrás de la patita, ¿ya? Y así vamos a seguir agarrando una hebra del cuerpo y la hebra de acá de atrás de la patita. Así, de esta manera vamos a coser hasta la mitad, ya, así hasta aquí. Miren, ya terminé de coser la otra patita. Como les dije, solamente es la mitad de acá para abajo para que nos quede así abierto acá las dos patitas, ya. Entonces este pollito así terminado me mide más o menos aproximadamente unos 7 centímetros. Y este es el resultado. Miren qué lindo nos quedó. Espero que les haya gustado. Y si es así, no se olviden de darle un me gusta, de suscribirse al canal y de compartir el video. Así me ayudan mucho para poder seguir creando contenido para ustedes. Recuerden que tengo mis redes sociales aquí en la parte de la descripción. En Instagram estoy como @tejidosyos, en Facebook igual, y también en TikTok. Así que me pueden buscar ahí y compartirme sus pollitos ya terminados, porque me encanta ver sus trabajos terminados. Eso es todo por el video de hoy. Espero que estén muy bien y nos vemos hasta el siguiente tutorial.